Buenas, bienvenidos a Resonando con tu Esencia. Soy Lorena Martín. Disculpar antes de nada esta voz casi, bueno, estos 20 minutos de retraso. Se me ha ido completamente la reunión previa que tenía. Pero bueno, lo importante es hacerlo y lo que estéis perfecto. Luego tengo otra reunión que se me ha atrasado. Y lo que lo veréis después, pues también será perfecto. Para mí está siendo una gran revelación y por eso hoy con mi coherencia, con todo lo que me representa llegar hasta aquí y todo lo que he conseguido a día de hoy por mí misma y por el reconocimiento que me estoy otorgando en este momento, ha sido una decisión bastante potente. Porque ya viene siendo que cuando una se reconoce, cuando ve las caras de todas las formas, cuando comprende que no hay culpables, cuando era la única forma de entenderlo, cuando necesitas de los intérpretes para que te saquen lo que tenías que ver, hoy se ve el mundo de una forma completamente distinta. Hoy comprendes que todo fue un plan perfecto para que entremos en otra conciencia diferente jamás vista en el planeta. Y con esto vengo a decir que hoy, si el mensaje está claro, es que ojalá muchas mujeres puedan entender lo que hoy yo entiendo, que ya no es lo que dicen los libros, ni lo que te han contado, ni el arquetipo que hayas llevado, ni las vidas que hayas recordado, no tiene nada que ver eso. Que hoy, si muchas de nosotras podemos alzar la voz, gritar al mundo nuestra posición, reconocernos y posicionarnos, es porque ha habido un entendimiento mucho mayor a lo que habías visto hasta ahora. Al mundo que vamos, a lo que nos representa, a todo lo que nos ha costado tantas vidas entender lo que hoy ya vibramos muchas. Es más fácil cuando dejas de buscar aquello que no te va a mostrar nada si tú no te mueves del lugar. Y las decisiones más importantes se tienen que dar cuando eres capaz de acertarlo todo, cuando de verdad una siente que no tiene nada que perder porque está por encima del juego. Entonces, qué gran privilegio de haberme atrevido a llegar hasta el final, a tomar una de las decisiones que ahora mismo acabo de tomar para tener esa coherencia que todavía me representa aquí, entendiendo que todo esto empezaba hace ya, en el momento que inicié, quién soy, hacia dónde voy y por qué se me muestra una información que muy pocos pueden ver, por qué soy yo, vamos a decirlo así, la elegida, por qué nadie entiende mis palabras, por qué cuesta tanto que el mundo entienda aquello que solo se vibra. ¿Por qué nos cuesta tanto decir la verdad? ¿Por qué no somos coherencia? Y eso me llevó a tener que trabajar con códigos, hacer biodescodificación, hacer sanación, con sanación cuántica, códigos de luz, transmitir el mensaje de formas diferentes. Pero te dabas cuenta que si la mujer o la persona no lo entendía, iba a repetir otra vez lo mismo y se iba a programar. Porque somos lo mismo con muchas ideas dispares que crean realidades que te quedas atrapado o atrapada. Y hoy, comprendiendo que lo que estaba viendo era lo que yo podía permitirme experimentar o vibrar, decidí que ya estaba cansada de ver la misma realidad, con las mismas trampas, con los mismos retos, con las mismas excusas, con la misma desconfianza, con las mismas limitaciones, con los mismos arquetipos, con todo aquello que dices, no va a llegar a ningún punto, ya conozco el patrón, ya sé dónde va. Y llegando a ese momento, decir qué es lo que todavía no entendí, es lo que mañana, por ejemplo, dándome ese entendimiento, porque es algo que eso tiene también un reconocimiento por mí, de decir, he conseguido llegar a un punto de libertad. Y me siento hoy en día orgullosa
de poder decir que podemos llegar a la libertad cuando conoces tu camino. Porque no va a caminar nadie por ti. Tú decidiste tu plan, tú decidiste marcar la regla del juego y tienes que saber recordar cómo quitarlas también para tomar una pausa, para darte un paréntesis y decir, no, ahora quiero seguir respirando, ahora quiero verlo desde otra perspectiva diferente. Y todo vale. Todo vale. Entonces, cuando te enfrentas a aquello que jamás serías capaz de imaginar, porque sale fuera del plan, cuando ya te atreves a ponerlo todo encima de la mesa y decir, en este momento hubiese sacado este arquetipo, en este momento hubiese hecho esto, y dices que ya de verdad, no es que no lo haga y te obligues, es que ya vibras en eso. Ya vibras con una totalidad de confianza que ya no hace falta tener que incluso discutir algo que tú ya sabes. Todos me habéis enseñado, y parece que es al final, porque siento que es el final, a día 22. Mañana hay una gran revelación con todas aquellas mujeres que se van a presentar a ese gran llamado, a esas grandes sacerdotisas, diosas, guerreras valientes. La voy a decir diosas, que para mí decir diosas son mujeres sabias, pero completas, porque si hablamos de guerrera le falta la parte más amorosa. Cuando entendemos que a alguien se le puede catalogar por no diosa, es que reúne todas las facetas de tener un ritmo entendido por ella misma. Y mañana se van a presentar en esta gran revelación por qué la mujer vibra con unas memorias de insuficiencia, vibra con patrones que son limitados, aunque haya mucho potencial, por qué la mujer no se atreve a hablar. Hoy descubrí que se puede realmente llegar a ese punto de hablar con aquello que te hizo interferencia. Hoy se puede hablar desde otro grado más elevado. Y es que hay un entendimiento que no viene desde aquí. Nos han contado algo que hemos dado un permiso de repetir y repetir y con la mente colmena darle una manifestación en el mundo de las formas. Por lo tanto, siempre vibramos en la misma trampa. Salir de la trampa es vibrar con una intención de saber ver la verdad que lleva a cabo un calibraje, que lleva una intención de amor y que tienes que ser coherente, pase lo que pase, pase lo que pase. Por eso digo qué gran, como digo, manifestación mañana y gratitud. Magnificencia, porque solo me sale esa palabra, que mañana entre las que están ya presencialmente, que no voy a ir con ninguna representación del divino masculino, ni con mi hijo, ni con mi padre, ni con nadie que haya cogido hasta ahora, que tenga que estar en esa posición, comprendiendo que yo soy la totalidad de esa, de ese ritmo, más las que estarán online. Por eso digo que qué entendimiento más grande que puedan hacer este encuentro, que exista el encuentro que se dará mañana, la revelación de Isis. Y yo entiendo que es la revelación de esas mentiras que nos han contado siempre. Ya no solo se van a dar cuenta de la verdad, de lo que la ha llevado a estar ahí, de comprender y vibrar sus historias. O sea, alinearlas, unificarlas, sino que se le da el permiso de saltar de línea, como yo lo he hecho hoy. Que por eso digo que hoy sería un gran día, y hoy ha sido un gran día, porque sí que actué de una forma completamente distinta a la que en otra ocasión hubiese actuado. Y esto tiene que ver también con todo lo que va a pasar a partir de ahora. Todo como queremos que se vea el mundo. Que tener la fuerza de transmitir una vibración más elevada, un código. Has soltado, pero estás triste. No, es que decir,
Mentiría si realmente dijera que mi cuerpo no está con una emoción que está transmutando. Acabo de hacer una reunión, pero estoy en ese momento de liberación, de coherencia absoluta y de ver por fin que tomo las riendas de esta gran creación que es mía, sin tener que hacer que participe nadie, que es lo que se tiene que dar, que cuando sueltas de verdad y confías en todo lo que se está dando, es todo lo que se tiene que, tienes que aceptar en tu realidad. Esto no ha acabado. Para mí llevo 3 o 4 días aceptando muchas revelaciones, todas la, todo, y yo era de felicidad hasta hace un momento. He tenido todo el día reuniones con mi equipo y sabéis que si algo me representa a mí es que lo cuento todo y eso es una forma de que soy así, yo no escondo nada. Un día estaré pletórica, otro día estaré más con el cachondeo y hoy estoy pues muy movida porque es todo lo que se está moviendo a través de la mujer. Que si hoy mi verdad y ponerme hoy, ¿no?, en esa coherencia total y hablando desde mi parte más elevada, ha hecho que mañana muchas mujeres puedan entender y puede ser esa liberación de cómo llegar a ver lo que hoy estoy viendo, que será el reflejo de la conciencia colectiva, será el reflejo de verdad del despertar de la diosa, de aquello que siempre nos han ocultado, de aquello que no nos quieren contar ni nos quieren, nos han mentido hasta el día de hoy, de todo eso que no ha sido verdad. Lo hemos cantado de tantas formas diferentes que nos hemos quedado atrapados pensando que sería de esa única forma que se mostraba. Y para llegar a ese punto tienes que atreverte a querer ver el otro. Porque sin todas las partes no puedes ver lo que está encima de la mesa. No puedes ver con la totalidad de o escuchar esa sintonía perfecta. Así que hoy hablaba justamente porque me preguntaban muchos y muchas que será Lorena, que es hablar de algo tan complejo, hablar de qué representa la energía femenina, cómo la traemos aquí al planeta, qué representa en sí la mujer. Es que decir, aquí ahora no voy a hablar en sí, no voy a hablar del taller, no voy a hablar de un trabajo que me ha llevado un año entero de integrarlo. No estamos hablando de que me haya leído un libro, cojo 4 apuntes, no. Está hablando realmente mis memorias hoy. Estoy haciendo un registro que marcará para mí la historia, para mí. Y cuando yo lo hago, entiendo que luego pasa, porque me ha pasado desde que tenía 5 años. Hoy puedo descubrir que todo lo que yo sentí desde esa niña ha sucedido, como lo de la casa, en lo que yo pintaba, viví en ella. Ayer tuve una sanación y una conversación impresionante con mi familia, en especial con mi padre. El entendimiento, ¿qué pasa con la figura paterna? ¿Qué le pasa a la mujer? ¿Qué le pasa a la mujer que siempre busca la admiración del hombre? ¿Por qué el hombre no sabe ver a la mujer de ese punto? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Por qué hay tantos patrones que están desalineados y no se consigue tener la unión del divino masculino y el sagrado femenino? Porque llevamos un código distinto que no está en estas dimensiones, forma parte de una idea desde otro lado. Y eso es lo que solo para verlo necesitas encontrarte con todas tus versiones, con todos tus miedos y mantenerte firme ahí hasta que se te revele, comprendiendo que no hay culpables, no hay nadie que te esté haciendo la vida en yogur, todo lo que pasa es lo único que tenía que pasar para darte cuenta que tu arquetipo, tu memoria hizo mostrarte aquello. Pero hoy en día que se pueda tener una manifestación donde ya no se creen inseguridades, que ya no se crean dobles intenciones, que ya no se creen otro tipo de malestar o desequilibrio, es que es tu maestría. Hoy en día entrar en la maestría es que ya no deberíamos, con todo el conocimiento que se tiene, no se debería ni una mujer ni un hombre tener interferencias en realidades que ya tenemos que empezar a saber a compartir. Entonces, todo lo que 9 meses creando,
9 meses de retiro de Cancún, se nota. Obvio, llevo desde ahora mismo, haré un año que estaría cogiendo el avión para irme a Cancún, donde empezó todo, donde se me activaron las memorias mayas. Sabía que los mayas me recordaron muchos códigos a los pleyadianos, el entender el mundo de las formas, cómo empezó el tema de la civilización, y para mí lo explicaré de esa manera. Hay frecuencias que para entenderse y agrandarse y entender el movimiento cíclico de todos los patrones y de todo lo que nos rodea, tenemos que tener el inicio o el principio del ritmo para saber adaptarte. Y es tan importante los mayas como cualquier otra civilización que te puedas permitir tener en ti, que lo llamaríamos frecuencia. Aquí se le ha dado todo ese nombre, el regreso de Quetzalcóatl, no todo lo que se le llama, que va a pasar, los inicios, la era de Acuario. Todo eso se puede hablar de que son frecuencias que se le tiene que poner un nombre para saber si todos en esta gran sinfonía nos ponemos de acuerdo para tocar un ritmo. Y en la parte más densa lo está viviendo cada uno en su individualidad, en su parte personal, cómo lo interpreta. Por eso digo, qué bueno que hoy en día asistan mujeres a entenderse a ellas mismas para cambiar la forma de vibrar en el planeta, para que puedan comprender que lo que se le manifiesta a los hombres o viceversa es algo que ellos no han acabado de interpretar correctamente. Y hablo de las mujeres porque hoy me represento y elegí la coherencia, ser mujer, para llevar a cabo este principio de género también, que es aquello que nos empieza a dar un entendimiento mayor para una comprensión. Hoy ha sido un gran paso, que lo quería hacer público, porque entendiendo mi historia, hoy puedo entender todas, y ha sido así. No ha empezado el retiro, y ya he empezado a canalizar a todas las que vais a venir, todos los patrones, o sea, nunca me ha pasado antes. Nunca me ha pasado de esta forma, de ver todo lo que está llegando, de todo lo que se va a trabajar, de la conexión, pensar y estar y decir, de adelantarme a sucesos que están pasando. Entonces es como afirmar que esa intuición nunca mintió. ¿Y por qué la dejamos? ¿Por qué la mujer duda? ¿Por qué desconfía de aquello que siempre estuvo con ella? Y ya está, hoy alzo la voz por todas. Yo me atrevo a hablar por todas. Por toda aquella que sienta, porque la que llega es la persona correcta. Cuando le llega toda la información es que eres digna de ella y de vibrar con el código que puede estar latente en ti. Nadie puede vibrar con un código que no comprende. Nadie puede agrandarse cuando te delata tu frecuencia. Nadie puede correr más de lo que se permite caminar. Nadie puede estar imaginándose cosas cuando estás dentro de tus pensamientos. Por eso digo, ¿quién es capaz de hacer que todo lo que le rodea lo entienda en un mismo presente? De hacer que eso se pare para empezar de cero. ¿Cuántas vidas tenemos que llegar a pasar? ¿Cuántas trampas? ¿Cuántas memorias? ¿Cuántos desafíos? ¿Cuántas desilusiones nos hacen falta para entender que eres tú con lo que te permita sentir? ¿Por qué no somos esa parte humilde que se entrega a escuchar? ¿Por qué no somos esas alumnas cuando es el momento que te toca ser alumna para cuando seas después maestra? ¿Por qué se nos olvida comprender todas las partes para ser esa grandeza que lleves hoy en ti? Entonces, hoy empieza, para mí se empieza un gran ciclo, ese gran comienzo. La fuerza que hoy late en mí, las palabras, como he dicho a mi equipo, las palabras que he tenido que decir a cierta persona, hoy me representa para decir, no hay marcha atrás, hoy me atrevo a ir. Y para colmo, fijaros la rapidez de cómo se manifiestan las cosas. Ya se han puesto en contacto en Egipto conmigo porque sabían que iba a regresar. O sea, todo está sincronizado, no sé si entendéis mi historia. A lo largo de este año he conocido personas que sabía que por alguna razón se presentaban y hoy, en 2 días, se me revela todo. Se me revelan los contactos,
se me brindan las oportunidades de pisar zonas que no van a ser transitadas por ninguna persona, sino que me están esperando para llegar yo, que ya me conocían antes de que yo llegara, de que todo esto para mí lo cuento porque es mi historia, para mí es mi cuento que me he creado para saber que he llegado al final de la película. Ya, cada uno lo contará como realmente lo pueda vivenciar en su mundo. Este es mi mundo. Mi mundo se está acercando al final de la película. ¿Cómo acaba esto, no? ¿Y cómo empieza la siguiente etapa? ¿Y cómo se va a revelar lo que era llegar a Egipto? A recordar aquellas enseñanzas que se nos olvidaron estar latentes en nosotras. ¿Cuánto conocimiento está dentro en nuestros códigos, en nuestro ADN, y nadie lo ha sabido activar? Nadie ha sabido comprender el lenguaje universal, el lenguaje galáctico. Nadie sabe ser la mediadora de tantas civilizaciones y no tener que elegir nada, sino comprender desde el respeto que si no somos mediadores y no sabemos darnos las manos, si no sabemos entendernos en sinfonía de ritmo, ¿no? En hacer una composición grande para que sea una grande una orquesta enorme, no vamos a salir nunca de una realidad del juego, porque todo vale. Entonces, a más comprensión, más partes de ti encuentras en todas las dimensiones y en todas las partes que te representa. Por eso, qué bueno que se haya dado todo lo que se está revelando días antes de pisar Egipto. Sabéis que el día 10 voy, todo ha ido cambiando, todo lo que se va a dar, es decir, lo que se era de una idea, yo siempre confiaba, y es más de todavía de lo que está. Es decir, todo lo que se va a dar, y es porque, no sé, solo puedo sentir, ahora me puede decir, pero es que llevo 7 reuniones al día, de 2 horas cada una. O sea, llevo todo el día, desde las 7 de la mañana hasta ahora, el ratito que he ido de la playa con Jay, como está jugando y he estado con él, pero no he parado de estar decodificando códigos, información, haciendo reuniones, dejando todo listo. No sé si sabe lo que es una logística, siendo mamá, preparando un retiro, ¿no? Que voy a estar un mes fuera de mi casa, más este retiro de las diosas, sintiéndola todas, comprendiendo el proceso de cada una, sintiendo que la que ahora puede temer algo, respetándola, decir todo bien, yo no puedo obligar a nadie a que sienta algo que no está preparada, jamás saldrá de mi boca, tienes que estar, nunca. Por eso siempre os honro y os bendigo y os felicito porque haya más mujeres valientes que se puedan presentar a lo que yo estoy dando. Me puedo dedicar a cualquier cosa en mi vida. Tengo el don de poder crear diseños. Era diseñadora de bikini, me encanta la repostería, me encanta diseñar, me encanta dibujar y pintar. Soy una gran creadora, pero decidí en esta vida crear en la mente de la mujer las ideas más poderosas para podernos ver en comunidad y estar en armonía. Mi profesión hoy en día puedo decir que soy una guía. No intento convencer a nadie. De hecho, nunca lo hago y creo que hoy estoy bien. O sea, hoy puedo estar más sentida por todo lo que es. Y mañana puedo estar bailando y os paso el vídeo y nos ponemos todos a bailar y hago que todo el mundo baile. Pero esto ya lo sabéis que no es fácil, es un reto desafiante, porque aquello que quiere perderte el ritmo te va a poner a prueba, te va a sacar tus miedos, te va a sacar todo vale, todas las ideas serán mostradas para que elijas la que te va mejor a ti. Van a entrar las trampas, van a entrar los arcontes disfrazados, van a venir las otras razas pasándose por las positivas para que crees distorsión y para que te hagan dudar de algo que está en ti. Entonces, hoy, preparando a mi equipo, preparando a todo lo que hoy he hecho, porque es una forma de decir, ya sé hacia dónde vamos, ya sé hacia dónde estoy sintiendo. Es como he preparado todo esto, incluso le he llegado a decir, imaginaros si soy consciente hacia dónde voy, que tengo grabadas todas las conversaciones de mi equipo, que voy registrando todo el tiempo la línea en que estoy en esta, y ya le he dado la voz de alarma a toda, digo, si me veis que mi vibración cambia,
o dice algo que no está en su parte más elevada, como me conocen a la perfección, que todas son mi mente, pido que se me demuestre, que me lo hagáis saber en el momento in situ. Si yo digo algo que, por eso, me encanta cuando me decís, Lorena, te veo, porque estoy atenta de todo, a vuestros comentarios, sois el resultado de mi progreso, sois el resultado de mis avances, sois el resultado de lo que hoy puede latir en mí. Si yo hoy no vibro en coherencia, si yo me miento y os miento, estamos mintiendo a unos pensamientos que se quedaron registrados en el akáshico para la humanidad. Entonces, creerme que más pruebas me deis de que vamos lo correcto y que sentís, más acertados vamos al camino que tenemos que coger para que todos sepamos bailar ese ritmo. Entonces, lo único que me queda decir, wow, cuando veo y os atrevéis a apuntaros, a estar, porque esto ya sirve para muchas. Lore, no puedo asistir y estoy aquí, yo no tendría por qué hablar de lo que estoy hablando, pero me nace. Pero cuando se me muestra delante una maestra, una diosa, y a partir de ahí se les activa los códigos, se les activa el potencial, su civilización la pone delante de mí para recordarle y decir, te vi, como ha pasado con Mercedes, un saludo Mercedes. Esa mujer, en el momento que la vi en la clase de las esferas mentales, le dije, voy a viajar contigo a Egipto. Está llevando toda la logística durante meses de Egipto. Todos los mensajes, todo lo que representa los billetes, cancelamiento, todo lo está llevando esa mujer. Y le han hecho la numerología y tiene contacto con otra civilización. O sea, es un potencial. Y yo no sé de numerología, pues no me acuerdo ahora, ni de la astrología en sí, tanto como si hubiese estudiado, pero lo tengo en mi memoria. Y es eso fino que sabes que lo sabes y no miente. Igual que Viridiana, hoy estar en la educación consciente, Mirel. Hoy, Vivian, un saludo, que sabía que estaba en clase, otra de las esferas mentales. ¿Entendéis cuando digo que soy maestra de maestros? Y no por decir, wow, no, soy maestra de maestros, no conozco a nadie que no haya venido a mis clases, que haya sacado un potencial, que ahora mismo esté llevando un punto de que es de admiración, de respeto, llega un punto que es respeto. Y es como, qué honor para mí. Ha cambiado el rol, es decir, ¿quién está aquí? A decir, para mí es un honor que podéis estar confiando en mí y que tu civilización haya elegido que yo sea la que te guíe para estar en tu mejor frecuencia, porque no es fácil cuando son maestros con tantas memorias, con tantos programas, desafíos, arquetipos, y cómo los neutralizas, cómo les sacas aquello que es tu palabra contra la palabra, cómo guías aquello que tiene que estar. Simplemente te adaptas desde otro lenguaje que es diferente. Por eso digo que es una parte hoy en día que tiene que estar muy, muy alineada con otras dimensiones, que es cuando lo ves, a todas las que he estado hoy en día, ha sido, os he visto, os he sentido y he confiado hasta un año, me ha dado esa revelación. Hoy justamente ha sido Vivian, la que tanto detrás y detrás y detrás y detrás me ha traído ese contacto de esa mujer que ahora está viviendo en Egipto, enfrente de la Esfinge, en el Cairo. Fijaros si yo sabía que iba a pasar algo importante, que antes de que llegue ya he tenido la reunión con ellos. Ya, o sea, ha sido inmensa y haré la reunión con ellos, menos mal que me están traduciendo en inglés, pero no he llegado, no he pisado Egipto y ya se está revelando cierta información. Ya se están activando y saben qué trabajo tengo que hacer para llegar a compartir después lo que se tiene que dar. Entonces, esto será para los que estéis o los que no estéis, da igual, que es mi forma de compartir. Si hoy estoy aquí diciendo esto, es que como tantas veces habéis sido testigos de mis avances, de todos mis progresos, de todos mis saltos, de todos mis retos, y lo he llevado a cabo, es decir, es que hoy marco un antes y un después y seréis testigos todos de cómo se está demostrando la nueva realidad que se muestra. Entonces, hoy es un día importante, yo no sé cómo lo estáis celebrando. Mi misión es ver como uno, personas, como uno, y es la parte que quizás la gente dice, no, o sea, he aprendido a pasar por la vida, ver lo que tienen que hacer e irme.
Es decir, yo no estoy aquí incluso a veces para quedarme. Sé que seguirán y seguirán mis pasos y lo seguiré viendo en la realidad, que estén aquellos que de verdad vibren con las mismas intenciones o la frecuencia que nos haga estar en ese momento exacto de ese instante. Pero lo demás todo está bien. Por eso digo, a más subimos, más difícil es el reto y más personas van quedando detrás. Pero todos estamos para seguir estirando de ese hilo como si fuese un pulpo. Si ahora estiro aquí, todos los que estén en cierta dimensión van a seguir. Por eso da igual cómo estéis, seguir y seguir y seguir, porque a lo mejor este sube antes que este, pero todos forman parte de que cuando sube la mano subís todos. Y esto, alguien tenía que empezar a hacerlo, por eso os agradezco a muchos que toméis esa confianza en que sea de esta forma y que podamos mostrar hoy en día algo que no está todavía demostrado. Sí que está demostrado, pero vemos, o sea, no con la claridad que hoy en día, por ejemplo, hemos podido hablar. Hoy se ha hablado con una fortaleza, con una totalidad en las palabras, que solo era maestría, solo era amor, solo era, no hay nada que explicar. Es decir, ¿por qué se presenta esto? Tenemos que ser ahora mismo más coherentes que nunca, de que no se generen interferencias en realidades tan importantes como las que estamos creando. Entonces, nuestro deber y el privilegio hoy en día que puedo decir es que qué grande que haya, que estéis ahora mismo vosotros aquí, qué grande que me estéis escuchando, porque ya el hecho de que me estéis escuchando, sois parte del cambio, sois parte de una realidad que muy pocos pueden comprender. Somos aquellos que están apostando por la nueva sintonía que viene con sus conexiones, que viene con otras frecuencias distintas al que hoy en día el colectivo vibra. Así que, ¿qué más puedo decir? Hoy se me ha revelado la verdad más grande. Hoy estando aquí, te das cuenta que somos el todo y lo estás sintiendo. Y que no hay nada más que luchar. Hoy decía una chica que asistió a los retiros, que no va a poder venir conmigo a Egipto, que se ha dado cuenta de la grandeza, de la sanación que ha tenido. Y yo desde esa lealtad y maestría, un beso, Carmen. Desde aquí, ¿yo qué te voy a decir? Si yo no tuviese ahora la misión que me he puesto, quizás nadie me sacaba de la totalidad que he conseguido. Pero yo me he creado otra historia. Yo me he creado otro plan diferente para seguir la emoción de mi película, porque esa es otra, llegar a ese punto y decir, ¿ahora qué hago? No, te tienes que crear el reto que tenga sentido para que la película se siga contando. Y eso es lo que voy haciendo yo. Seguimos creciendo y hay otros que te respeto, hermana, te respeto aquí, pero me sé ver en todo, porque ¿cómo me diría yo algo cuando yo tomo una decisión si nadie te puede convencer? Eres tú. Es que no entendemos que cuando alguien espera que alguien te diga algo, estás ralentizándote tu progreso. ¿No sería mejor aceptar las palabras que te llegan con la valentía que te has tomado para que aquello te haga moverte del lugar? ¿No sería mejor aceptar aquello que duele para hacerlo ya neutral y abrazarlo y llevar al punto original todo aquello? Que estas son todas las piezas que me representaban para que quiero cambiar las fichas y así ya no quiero jugar más. ¿Quién se atreve a decir que así no juego más y que no? Entonces, bendecidos a todos y qué grandes maestros que me habéis enseñado a que ya no quiero más rabia, ya no quiero más ego, ya no quiero más competencia, ya no quiero más rivalidad, ya no quiero esa sumisión, ya no quiero ese enfrentamiento en mi nueva realidad. Ya hablo en voz de la mujer ya, para que hoy hablemos en que podemos ser todo lo que se nos permita con el conocimiento adquirido, sin tener que crear interferencias y cápsulas y cristales atrapados donde te quedarás una y otra vez sin ver otra parte, ¿no? De una manifestación. Por eso digo, qué bueno que hoy en día me haya atrevido a decir a todos mis intérpretes de mi juego, gracias por llegar hasta aquí, gracias por hacerme ver esto y esto y esto, pero mi nueva realidad no voy a permitir volver a que se me
desate a la guerrera, no, porque no sería coherente. Si hoy en día una mujer o un hombre en su realidad manifiesta una discordancia, es que no has sanado las memorias suficiente, no te has escuchado lo suficiente para que tu realidad no la vuelva a manifestar. Y eso se requiere de mucha valentía y de mucha estrategia y de mucha indagación propia para descubrirte lo suficiente, aceptar a tu enemigo y decir que ahora lo comprendí todo porque tengo todas las piezas. Y ahí tú decides. Entonces, no se convence, no se predica aquello que no vibras. Y cuando realmente la manifestación se te presenta es porque es esa. Así que atreveros a hablar desde ese amor, entendiendo que nada es vuestro, porque ya sois el todo, sois vuestro juego. Qué bueno que podáis formar parte de aquellos que comprenden la realidad en la que estamos, porque para salir de cierta dimensión tienes que llegar a destruirte completamente para atreverte a nacer sin dejar el avatar. Así que gracias, gracias y gracias a todos por los que voy a empezar a ver en esta realidad en la que estamos. Gracias a todos por mostrarme todo aquello que ya no lo voy a tener latente en mí. Gracias porque sin vuestra paciencia y sin vuestra perseverancia no hubiese sido posible que hoy tomara una decisión. O sea, las pruebas eran perfectas. Los jugadores fueron lo mejor de lo mejor para que hoy esté como estoy. Por eso digo que hoy es un renacimiento sin tener que haber salido del cuerpo. Así que bueno, que mañana, para todas las que preguntáis, que todas las que van a estar, digo que es una gran revelación porque mañana empieza un ciclo nuevo. Después de la luna, o sea, el 24, 25, 26 es el cierre y es el comienzo de otro, de otra forma distinta. Los códigos que se laten en una o los que puedan transmitir, no se le puede dar un conocimiento a una que no lo entiende. Por eso digo, ir a ellas, a las personas que realmente vibran en esa coherencia, que te demuestran con su palabra, con su mirada. Entonces, cuando una de verdad te está diciendo que lo entiende y te lo transmite, y te hace ver todo tu plan y guiarte para que tú misma lo borres. Eso es lo que tendríamos que empezar a hacer ya en el colectivo. Y esto es un llamado para las terapeutas, para las sanadoras, para los que guían, para los coaching, todos los que tenéis la habilidad de guiar a personas para tener una ascensión. Es vuestra coherencia la que va a llevar a que la sepan reconocer. No nos pertenece a nadie, no somos de nadie y no tenemos la razón ninguno, cada uno está en su verdad. Por lo tanto, es una habilidad moverse entre tantas frecuencias sin mover ni destruir las otras. Tienes que ser muy camaleónica o muy silenciosa para poder moverte de una en una y bajar toda la información completa para que se integre en toda esa información. Cómo le hablas, cómo transmites. Así que gracias por todos los que hoy estáis aquí, porque si mis palabras os ayudan para reflexionar hoy, para empezar de cero, para atreveros en aquello que no lo hicisteis, porque si hoy no lo haces y esperas que mañana cambie, no te frustres si mañana no ves el cambio. Lo que pase mañana es la idea que tengas hoy, pero con el atrevimiento, con la idea más potencializada. Y sobre todo con las conexiones que te llegan a mover con otros patrones lo que aquí no has conseguido. Entonces, no me digáis, por favor, que con más libros que leáis vais a mover montañas o vais a llegar a las montañas y mover colectivo. No vais a hacerlo. No vais a mover nada si no os atrevéis a calibrar de una forma tan elevada que las ideas no vengan de este plano. Se requiere una concentración plena de uno mismo, con neutralidad, sin juicio, sin esperar nada de nadie y con la totalidad de su ser y empoderamiento para decir, me atrevo a saltar y me atrevo a ver y aquello que me baja lo voy a hacer posible. Y ese será tu reto. Si hoy estas palabras llegan para todos los que estáis en esa ascensión, trabajar
se van los chakras y quieres trabajar los chakras también con los cuarzos, lo que cualquier herramienta que pueda servir para ascender, hacerlo. Si os hace fa si tenéis que tener trabajar esa humildad para decir, bueno, yo no sé llegar hasta aquí, cogerla, porque no vais a llegar a ningún punto si no sabéis conocer en todo. Aquellos que tenéis todas las herramientas, pero ese ego, que todos hemos pasado por el ego, todo el mundo pasa por ese ego espiritual, y se le puede llamar que hay una línea muy fina, porque es un lenguaje que también lo utilizan para distorsionar. Todo está hecho para que distorsiones y en vez de quedarte con el mensaje, mira lo que ha dicho, mira cómo lo ha dicho. No, dejemos de separar y empecemos a entender y sentir. Vamos a decir, vamos a sentir el mensaje. Tenemos que empezar a sentir. Yo ya no va a servir quién habla más, sino quién actúa, quién mueve la onda, quién hace que se mueva el planeta. Y cada uno tiene la responsabilidad de que toda esa onda coja fuerza y sea mayoría. Entonces, no me digáis ahora mismo qué hace el de enfrente y si se puede o no se puede, mira lo que dicen. No, por cada juicio que haces, por cada cosa que comparas y por cada idea insignificante para la totalidad que utilizas para quedarte más cómodo y no moverte y hacerle acción, no va a ser suficiente para reconocer la maestría. Porque cuando uno es un maestro y se reconoce la totalidad, no hay excusas, no hay nada que temer, no hay nada que se le haya presentado que no sea la magnitud en todos los aspectos de tu vida. Entonces, si empezáramos a vibrar con la plenitud en nuestras vidas personales, empezaríamos a ver que en el colectivo se vibra armonía. Por eso, todo lo que veis en los que caen en la televisión, los que caen en esas trampas. No, tenemos que ser la unión, pero no la unión porque no, me hago ahora una red, ¿no? Una tribu y ahí nos unimos. No, la unión con la acción, la unión de cómo valoro, cómo hago más para... Es decir, ¿por qué no hacemos a la inversa? Aquí se ha dado a ver quién fastidia más, a ver quién da más. No podemos hacer a ver quién da más, quién da más conocimiento. Nos han mentido, siempre ha habido el rol de que esto sí lo sé. Si lo comparto, no es el miedo de entregar, no hay que entregar el conocimiento, porque eres tú el otro. Y si tú no te enteras en las dos partes, no estás completo nunca. Entonces, cuando vayas a nacer de nuevas, te falta la información que hoy te privaste de decir. ¿Se entiende? Todo lo que te haya ayudado a ti, comparte. No te calles nada. Incluso aquel que te hace la vida en yogur, plántate de otro estado. Y le preguntas qué finalidad, qué es aquello. Cuando uno quiere hacer un cambio de verdad, cambia él. Y no es esperar que cambie el mundo para hacer yo la acción y esperar el pistoletazo de salida, no. Es estar atenta a las señales. Y es estar atenta a los retos. Y es entender muchas veces que estamos en el reto. Y si te viene el reto, es porque lo único que te tenía que venir de fuerza mayor es lo único que tenía que pasar. Entonces también será perfecto para cuando estás en la otra posición. Sí, por eso quedarse a las personas con puede mirar limpiamente a los ojos, sin dudar. Y lo digo porque la primera vez que me dijeron a mí, mírame a los ojos, yo era incapaz de mirar a los ojos. De hecho, la primera vez que hice terapia y me puse delante de un espejo y me dijeron, ¿qué ves? Yo no me podía mirar al espejo. No sé si sabéis lo que estoy diciendo. Era incapaz de decirme algo positivo en un espejo. He pasado, cuando he trabajado con chicas anoréxicas, con bulimia, con todo tipo de parasitaje, han sido violadas, o sea, he pasado por muchas partes de un abuso impresionante. Y entender que por qué se venía eso y hay un patrón que está ahí, que de otra parte ya creada por otro interés, lo ponen para que haya un miedo que si hablo soy juzgada, si hablo tengo un rechazo. Y todo eso me dio a decir, ¿cómo he podido aprender de todo ese tiempo? Entre terapias, entre formaciones. Sanación akáshico no son los registros akáshicos. Sanación akáshico es entender otra forma diferente que tu mente te ha programado y no se puede ver desde este plano. Tienes que salir y eso requiere de otro calibraje diferente para otro entendimiento distinto, que por eso chocará. Y todo lo que te choque ahora, todo lo que te haga
así y te moleste. Es aquello que hay ondas que no se comprenden. Por eso a cada choque ponerle atención, ponerle a un amortiguador, decir, no me debería chocar, debería entenderlo, si todo es mío, ¿cómo puedo crearme una realidad que me haga daño? Y entonces buscarás de otra forma diferente aquello que ya no te haga daño para ver la grandeza que tú eres. Todo aquello que no comprendes es falta de información para uno mismo y todo aquello que te dé miedo es que te faltan pistas. Así que os agradezco de verdad que hayáis llegado hasta aquí. Os agradezco que seáis la totalidad en la que en vuestras palabras hoy me puedo ver y que seáis el cambio de lo que hoy manifiesto yo en mí. Porque, sinceramente, sin vuestras palabras, sin vuestros comentarios, sin vuestras frases y vuestros vídeos que me dedicáis y el asistir, por eso hago eso y lo sabéis que cuando venís a los retiros, que muchos, ¿cómo trabaja la abundancia, Lorena? Hay como un trabajo de abundancia por cada persona que viene. Y es curioso, ¿no? Lo voy a cambiar de trabajo, lo he dicho siempre, digo, es como que vais, ¿no? En aumento o viene la abundancia. Porque es como decir, habéis sellado que con esa abundancia, ¿qué elegí hacer? Y hacéis que esto siga y moviéndose a una velocidad diferente. Porque sin vosotros, por eso os agradezco, sin vosotros tampoco podría seguir. Hay una logística, hay un mantenimiento, hay que mantenerse con una coherencia íntegra entre todo lo que somos en el mundo de la Matrix. Y darle acceso a lo que es de César, que hay que tener un control, hay que ser coherente en todo y estar ahí. Por eso digo, siempre os felicito a todos que formáis parte de que esto se vaya promoviendo más y se vaya haciendo, porque todo el mundo decide dónde invierte aquello que va a ser para su beneficio. Y ahí cuando alguien dice, no, lo siento, yo no puedo, digo, lo siento yo. Si eres tú el que no lo tienes, y si es que ya ves tú, si es que, y aquí en este momento, como le decía, no se necesita más en la vida. Por eso he llegado a un punto, pero ¿hacia dónde vamos? Pero si todas las casas que vayamos a construir y aquello que se vaya a crear, no te lo vayan ni a llevar. ¿Qué queda? Si hoy en día yo no disfruto con mi equipo, no tendría sentido lo que estoy haciendo ahora. No es lo que se hace, es cómo lo estás haciendo. Cómo disfrutas por el camino, lo que has crecido con todos. Por eso arriba la comunidad, a dónde vamos, arriba. Que de verdad, y estamos apostando para ir lo de la tribu, estamos apostando porque se vean estos cambios en convivencia. Pero si no nos entendemos nosotros, nuestras vidas, ¿cómo vas a comprenderte con una persona que te va a retar? Tenemos que ser, ya estar limpios para adentrarnos al mundo nuevo. Ya es ese punto. Por eso, una de las cosas que yo siempre agradezco a todos es que ese dinero que lo pongo en el altar, que lo bendigo, que lo trabajo, me conecto con vuestro akáshico, me conecto con la intención de vuestra civilización, me conecto con la gratitud que os ha llegado, esa forma de manifestar, para que luego pueda hacer donaciones, porque luego pueda hacer gestos y movimientos más grandes, para que seamos más como ahora a Egipto. Y ya lo sabéis, que parte de mi equipo lo cubre resonando con tu esencia para que se haga el trabajo. Por eso valoro la lealtad, el respeto, la palabra, porque cuando digo, oye, que hay una incidencia, que hay que arreglar algo, hay que correr, a las 3 de la mañana tengo a mi equipo, le da igual si son las 3 de la mañana a la 1, hay una lealtad para cuando vamos más sobra de tiempo, pero eso ya no existe en lo que podemos ver hoy en día en cualquier trabajo, por decirlo así, eso no es un trabajo. Eso es una dedicación, eso es una familia galáctica que entendió su misión y se mantienen en el mismo ritmo para ver cómo nos vamos adaptando y creciendo y resonando con más. De ahí resonando con tu esencia. Resonando con tu esencia está hecho de todos aquellos maestros que tienen esas cualidades y esas capacidades para que una onda se haga una y sean más con más fuerza. Y para llegar a ese punto hay que tener ese entendimiento, hay que saber adherirse, saber la posición que te corresponde sin que te interfiera los programas del sistema. Por eso digo, qué bueno que hoy en día pueda hacer estos vídeos, llegan a miles de personas, porque ya si estáis entendiendo este lenguaje, es que vamos a la nueva humanidad, vamos
al colectivo. Y dicho esto, sí que os dejo porque tengo ahora mismo una entrevista y una reunión con Educación Consciente. Y es una parte de que todavía no acaba y mañana forma parte otra vez. Para todas aquellas que me estáis preguntando, aprovecho ahora, las que van a hacerlo online, no se ha cerrado, mañana haré la entrevista y la reunión con todas las que, todas las que se quieren apuntar al taller de las diosas, la transformación de la diosa online, porque ya físicamente no, todavía está si se manda el link, porque mañana empiezo con ellas, vais a estar asistidas 24, 25, 26 en vivo. O sea, lo que nunca se ha hecho es como cuántas mujeres podemos estar en un punto concreto, con esta libertad, con toda la magnitud de lo que somos. O sea, ¿cómo lo hacemos? Mi pregunta es ¿cómo lo hacemos? O sea, yo estoy poniendo ideas, ¿cómo se hace para que haya un punto de que todo reto, todo aquello que te eche para atrás no son tus miedos? No existe nada. Aquella que se pone en interferencias porque todavía no ha conseguido manifestar su sincronicidad absoluta. Tengo personas que de la nada le aparece la sincronicidad y están delante de mí. He visto milagros cuando otros todavía se entretienen buscando el por qué y para qué. Y hay personas que yo voy a estar y están. Saltan por encima las leyes que hay por aquí. Por eso digo, son grandes diosas que se presentan en estos encuentros. Y ahí la vibración y el empoderamiento que se dará mañana. Pues imaginaros, cada empoderamiento dicho por ese código, la manifestación de la civilización y cada código integrado correctamente para que se haga una nueva coordenada, para que la mujer esta vez pueda hablar con libertad. Así que lo que se va a dar mañana es algo que si se hace aquí repercute en cualquier lugar del mundo. Seamos esas mujeres sabias y seamos responsables de que nuestros movimientos van a cambiar la historia. Y tenemos que seguir en unión. Tenemos que seguir en unión, no en separación. Y dejemos ya de egoísmo. Porque nuestras casas, nuestros hijos, todo es la historia que te has creado. Yo también soy madre. Yo también soy ama de casa. También soy empresaria. Tengo mi vida cotidiana. Pero yo me atrevo a hacer, porque es lo que dije. Estoy ahora que si yo viajo a Egipto, yo soy la que voy a estar un mes fuera de mi casa, con otro hijo que no lo voy a ver y me llevo al pequeño, pero yo soy la que invierto un tiempo y apuesto por ese cambio y el sacrificio de lo que llevarían otras. No, es que soy mamá, no puedo, no. Yo me paso por alto lo que diga el sistema y algunos patrones cuando sabes arreglártela bien, sabes crearte las sincronicidades tan perfectas para que el juego salga de la mejor manera posible y el bien común de todos. Por eso, si yo aprendí a hacerlo, creo que ya nos toca hacerlo a todas y a todos. Porque esos hombres tendrán que saber amar a esas diosas, pero no porque me toca, sino porque sea tan grande vuestra vibración, sea tan grande vuestra coherencia y ese amor que ese hombre respete tu templo. Ese hombre sea digno de ir a tu lado y camine contigo. Entonces el hombre que se atreve a estar con una diosa será porque no tiene nada que esconder. Y eso se tiene que dar desde una coherencia absoluta en este instante. Solo se podrá ver la unidad en el planeta cuando no quede ningún tipo de memoria, de dolor y de rencor. Y eso es momento de actuar. Tenemos que hablar por lo que se han callado. Y no con rebeldía, no ahora que te fastidian, no. Desde esa inteligencia de ser diosas. La sabiduría es lo que va a hacer que se mueva todo lo que nos ha visto hasta hoy. Y eso es el punto. Ese es el punto que inicia esto. Que se hable desde ese grado más elevado que estás comprendiendo el juego en todo momento. Por eso, si hoy en día tú tienes un hombre que no te mira, no te bendice, no te reconoce, es una memoria en ti que permitiste no aceptar. Y hasta que tú no lo saques y no lo sepas experimentar de otra forma y acogerlo, no va a cambiar la historia. Por eso digo, qué bueno que se pueda hacer este tipo de reuniones, estos pequeños comités, estos pequeños espacios para que toda la mujer en toda su amplitud, en toda su magnificencia, de todas las versiones y cuentos que han
contado se puedan ver en una línea del tiempo y puedan decir, cambiamos todas, nos atrevemos a ser la totalidad y cada una lleva una parte de la historia, volvemos a empezar de cero, sin celos, sin envidias, sin nada que temer, con la fuerza que nos unen de que nos estamos viendo para darnos más apoyo. Y esto es lo que yo apuesto. Apuesto por una libertad expresada, sin miedo. Y apuesto porque hoy la magnitud que está en mí, la facilidad con la que veo las cosas, lo pueda ver el día de mañana la humanidad. Y a eso voy. Así que dicho esto, gracias, gracias. Gracias porque solo puedo decir gracias desde este momento. Os veo mañana todas aquellas que vais a estar presentes en este gran comienzo y las que se atreverán si siguen al de Egipto o al online, pero honestamente llega un punto que ya eso es indiferente. Yo sé a lo que voy y a lo que he venido. Quien quiera seguir, ahí estoy. Yo llego a un punto que digo, quien quiera seguir esto, aquí estoy, ya sabe dónde es. No seré yo la que diga, tenéis que estar. No. Yo simplemente contaré mi experiencia y ahí es. Y escucharé cómo estoy haciendo y atenderé, que habéis visto que os atiendo personalmente, cuando lo tengo que hacer, cuando me vibráis, cuando doy un mensaje para vosotras, porque no hay nada que no sea perfecto. Cuando os contesto yo, es porque es un mensaje directo. Y creo que todas las que estáis mañana hay un mensaje directo, porque ya estamos hablando desde otro plano. Así que encantada de daros aquel mensaje que os hará cambiar vuestra historia. Un besito y nos vemos mañana todas aquellas que querrán sellar este registro.